Soy Népono, tengo 18 años y soy en Vélez de Avidacatío. En mi niñez viví el desplazamiento forzado de gran parte de mi familia, quienes tuvieron que abandonar nuestras tierras ancestrales. Ahora vivo en Medellín. Cambié las montañas por grandes edificios, el plátano por la arepa, la paruma por faldas de jean. Ahora estudio en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. Y con mi cámara regresaré a mi territorio para encontrarme con las tradiciones, las costumbres y la magia de la cultura indígena a la que pertenezco, el universo en Vera, el cual deseo conocer ahora. Los colombianos poseemos un valioso legado lingüístico, portador de la memoria colectiva de pueblos milenarios a lo largo y ancho del país. Nuestra historia de integración con otras culturas ha llevado a que con los años la influencia de tradiciones de Occidente sea más fuerte. Una de ellas es la lengua castellana. Los emberas chamí, catío y dóvida debemos esforzarnos por continuar utilizando la lengua de nuestros antepasados, no solo en espacios domésticos, sino también en la escuela y en otros espacios interculturales. Municipio de Apartadó, en el Urabá antioqueño. Me dirijo al resguardo Las Palmas, que alberga alrededor de 260 personas reunidas en 65 familias, entre los cuales se encuentran habitantes en Vera Chamí, quienes son la mayoría, catíos, dóvidas y zenúes. En Colombia la lengua embera se habla en el departamento de Antioquia, en las márgenes del río Murrí, en el departamento de Córdoba, en las orillas de los ríos San Jorge y Sinú. En el Chocó, esta lengua es utilizada en casi todos los grandes ríos, especialmente en las cuencas del Atrato y Baudó, a lo largo del curso medio y superior del San Juan y en la zona de Tadó. En el departamento de Risaralda, en el río Cami. La lengua embera también se habla en los departamentos del Cauca, Caldas y Nariño. La lengua es el primer elemento diferenciador de un pueblo. Es lo que nos hace distintos y nos determina como nación. Los indígenas tenemos nuestras propias formas de enseñar a las nuevas generaciones, siendo la tradición oral el medio que por siglos se ha utilizado para la transmisión de nuestros saberes. Yamis Martínez es una de las jóvenes que habitan acá en el resguardo Las Palmas. A pesar de que fue víctima del desplazamiento, también fue víctima de la pérdida de la lengua embera. ¿Tus padres hablan el embera? Mi mamá es indígena, mi papá es chilapo, mi mamá escucha pero no habla. ¿Y cómo te sientes cuando vas al pueblo, cuando vas al municipio y interactúas con las personas capuñas? A mí me han preguntado que si soy indígena, digo sí, ¿por qué? Porque no lo tengo que negar, soy indígena, ¿cierto? ¿Y has pensado en recuperar tus raíces, las tradiciones? Sí, ahora estoy en el proyectico que tiene doña Ninfa Gutiérrez, ¿qué es? Sí. Bueno, estamos ahí, ella nos va a dar clases, algo así, clases de lengua, danza. Bueno, me estoy metiendo como que al rollo.
Don Arcángel, cuéntanos de qué manera se ha afectado el uso de la lengua en Vera por el desplazamiento al que se han visto sometidos. De Vera, na na afecta humbura na desplazamiento que cuaburu na gama caponia bara na caponia bana bena echa panu dauche. Y de alguna manera la convivencia con los otros pueblos, hablo de los Ainu, también incluye la pérdida de la lengua nativa. Mae, o sea, hala caponia dauche, hala mae prácticamente mae tache bena bedea entende de meja un par de chami o en bena mae cativo en ella vida, hala hala entende de meja. Mucho trato de perder panu han bedea. Dache la perder de meja todavía porque mae abida en bena panu dauche. Los actuales pueblos en Vera, en tiempos prehispánicos, compartieron un espacio común y características culturales semejantes como la lengua, la cosmovisión, el jaibanismo, el gobierno descentralizado, la vida selvática y sus formas de organización. Sin embargo, con el inicio del proceso de conquista española, que desembocó en el abandono forzado de las tierras, se transformaron las dinámicas internas de las comunidades. Es por esto que la lengua en Vera consta de un complejo conjunto de variedades en sus dialectos y se han identificado tres grandes grupos lingüísticos en diferentes zonas: Baudó, Alto San Juan, Antioquia, Córdoba y El Atrato. ¿Qué soluciones ha buscado la comunidad en general para recuperar la lengua materna? Vaya na chita chipedia vaya barma enseñambiyu mai ta chita ta china si ta ukina na kai bikirure mai embena bedia hu mai enseñambi puru de ma kapuru ndai pa vaya recupera de mai ta chimbena bedia porque ma karu mai pura no voy a recuperar también ma ma pasu de ta chi La educación ha servido como pretexto para la evangelización y por medio de ella no solo aprendimos rezos, sino que se nos enseñó una nueva lengua en medio de castigos y destierros de todos aquellos que se oponían al cambio de dialecto. Así cayó en desuso nuestra lengua. Hoy en día, la educación bilingüe nos permite acceder al mundo de la lengua no indígena como protección de nuestras propias estructuras y cosmogonías. ¿Tú hablas el embera? O sea, bien, bien no, pero más o menos como dicen por acá en mi comunidad, en defenderme. Nosotros no fuimos criados dentro de esa comunidad indígena, o sea, pero sí somos de apartado. Papá vivía en ahí, pero, pero nunca dejaron de hablar su idioma. ¿Ellos son embera? Ellos son embera, todos son chamí. Cuéntame, Jorge, ¿cómo te integras a la sociedad mestiza? No sé, yo no era muy relacionativo con Capuña, sino por decir, siempre me quedaba en un lugar de allá. Uh-huh. Y ellos me decían que no, venga, intégrate, que todos somos seres humanos y no tenemos por qué rechazarlo. Por ser indígena, no tiene nada que ser, o sea, que ser, tener que no, usted es indio, no. O sea, siéntese orgulloso de lo que tú eres. Yo soy una de las personas que digo a los jóvenes que nos debemos animar, que la prioridad que tenemos que llevar es nuestra cultura, o sea, nuestro ser, cómo fue nuestra historia. O sea, no abandonar aquella historia bonita, que el idioma es muy importante para nosotros. Es el quien nos hace poner a identificar quiénes somos en nuestra vida, porque sin el idioma no somos nadie. O sea, aunque llevemos el rasgo indígena, sin el idioma no somos nadie. La tradición oral nos permite conocer la sabiduría de nuestros ancestros. Son nuestros abuelos y abuelas quienes con sus conocimientos transmiten de generación a generación el amor y el arraigo por nuestras costumbres y tradiciones. La lengua materna hace parte del patrimonio inmaterial que debemos preservar para que las culturas ancestrales sobrevivan en nuestros días. Está en la casa de un Abelardo y Nimpa.
Me encuentro con Infa, la coordinadora de ancianos de la comunidad de Las Palmas. Ella me ayudará a comprender la importancia de que nuestros mayores, en compañía de madres y padres de nuestras comunidades, contribuyan como tradicionalmente lo han hecho, al uso y enriquecimiento de nuestra lengua embera. ¿De qué comunidad viene usted? Ah, muda, mura, ina de bena pasi mura, o ando pasi de bena tur, muda chapa muda ina ma o chisi, na violencia pasi de muda y minu hincho da kan bohe na apartado da chisi da, apartado chisi da ubara, era de 1969, llegamos a María Tupuru de chisi da apartado. ¿Qué recuerdas o cómo te enseñaban los mayores, sus padres, los abuelos, sobre el uso de la lengua embera? Ah, kai bedi da munta ira kai bedi da pendi sida ora ala makahu masi batau kia ala da tsimbena bedi ada buru mau di buru warna nyandu de da kwan skimi vita kiru utahira nyada mau mau afanu bu ada da imbena bedi ada mana matu apendi sida munta chala kahu imbena bas duba munta na sida imbena basi mau mau buru munta na de imbena kahu mas bere da apa kamu imbena tu bere sim basi mau duba muna mau mau mu bedi ada mana mana bi apendi sida mau duba makaba kai di bai dala. ¿Qué opinas de la pérdida de la lengua hoy en día? Mae dai idibai da kahuena kauma bakana maria muntai tua dira kahuma vena ta urakani bua feda ara vena bi kahuma mukina ta urakani maka maundu bu anchi dira aba eka embera kahuma bedia tu bedia tua nundu ba maka mina na bakari muntai naung dia dira mau kahani apa kalau ada mau muda itu ada kahum makin apa lebih baik apa tahu dulu bahmu mau dulu bahmu abor apa yang dia mau abor embena bid embena kari embena kuento mau hema mau abor halat dia dah kaju mau apa muda nama nama dari arau lo memberi apa nukina muda itu ella kai pura nosotros dai Doña Ninfa, este cuaderno que tienes en mano es para enseñar a los niños la recuperación de la lengua. Nada, mamá, para esta puro mupa, nada más, nada más, nada más, nada más, nada más. Hala mupa, san burma, san tau y carama, san tauma, cuna, y kidatur. Kida. Kida. Los dientes. Kida. Hua. Mano. Hua. La nalga. Cachete de la nalga. Uh-huh. Ampur. 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 Uh-huh. Ampur kiuro. ¿Qué es ampur kiuro? La carne de la nalga. Tú. Bichi. Bichi. Ajá. Uh-huh. Él. Bichi kaima. Ella, caipura. Yo canto a los perros, a los pájaros y a las palmas. También. Todo lo canto yo eso. Como yo conozco tocar ni la guitarra, entonces yo canto y las niñas están practicando, están bailando las niñas. Eso es lo que yo estoy haciendo aquí en La Palma. Palma vida buena, ahí. Ay, palma vida buena, ay, te quiero te que para buru, porra porra hombo pari, chiviento buru, te quiero te que turu, porra porra hombo pari, ay, palma vida buena, ay, ay, palma vida buena, ay, porra porra hombo pari, porra porra hombo pari. Doña Ninfa, ¿cuáles serían las consecuencias si se llegara a perder la lengua materna? Muntai ba mupa na Maria na kasa ko fanu de muntai ra perde du ai fanu muntai ba ka huma kin perde du ni na makabura ka ai makaru an akaba dame mua bur hala de da kayu na na mangdu tai ma ta so ko fanu de tai ramba kai ka ne ma u tai tai kirime dai in bena be dia turu perde ba yu tsu da na ka muntai tsu da na bu ba na ma hala de yu kai be ki de ma mun kau tsika maki di kina hau sa en bena beja ichi tubera berre ni babari ichi tubera da kari ni babari ma kaburu kari ta harafanu da ibara ma wakana kakua war ferdi bida abajua da tskire me ma muka kaba en bena beja ta ferdena ma kala munda ira kana en beka huma kina bolbe da yu. La lengua es una forma de pervivencia de la cultura y el saber ancestral. Es uno de los elementos que nos ayudan a construir nuestra identidad como pueblo. Lengua y pensamiento están juntos, y el reflejo de eso lo vemos en los jaibanás,
quienes a través de nuestra lengua tienen el don de comunicarse con la Madre Tierra y dialogar con la esencia del agua, de las piedras, de los árboles, con los jais. Para los jaibaná, el uso de la lengua nativa es esencial en su labor como médicos tradicionales de nuestras comunidades. De esta manera, entablan comunicación con los jais y desarrollan esta práctica esencial en nuestra cosmovisión embera. Don Abelardo, para usted como jaibaná, ¿cuál es la consecuencia de la pérdida de la lengua? La chibede perdida la tayembera la yabi usidao. Kahumaburu, draiduot kita de yo. Kahumaburu, dai derecho de balamara, con el debe ya. Mu como, dai sabaina de chever verde sidaukira. Dai la jaibaná, chunana. Ana Mahine Buda Deira, Kahuma Mahabida. Don Abelardo, el hecho de vivir cerca del casco urbano en el municipio de Apartado hace que la cultura tradicional de la lengua materna se pierda mucho más rápido. Mausaka Perdeyum, porque Daiba en Benabedera Namahuna Unicuni debe Abapuda Kohunu. Mausaka Perdeyechua, Dishoturu, Disho. Disco único en ese dao. Mau disco todo. Nau nau tachiba nau. Danza adei nau baila de yo nau. Ebena bedia kari de yo nau. Cuento a asade cojono. Mana. Arachi debe a bapuru da cojono. ¿Consideras que en unos cuantos años, estamos hablando de quizás de 10, de 20 años, los jóvenes podrán conocer todavía pequeñas palabras en embera? Nau andaita. Ve y trajadana. Veía en Benakitra Hadana. Seis meses de empenar ya perdía con Bella, Barana se perdía con Bella. Nana. Mausid, Araba trajo con una naga, Ababa unibida tafede, o bien Renauta. 15 días de Berria con Nebutao. Ka 15 días. Danza un viejo con uno. Historia un viejo con uno. Das en Bena Jalipi un hijo con uno. En Ja Jayu. Chunana, baila pohunu taira, tai chunana, baila pohunu taira, puru chupuru taira, baila pohunu taira, tai chunana, baila pohunu taira, tai chunana, baila pohunu taira, chami wenana. Paira pohuno tairang, chami wenanang. Paira pohuno tairang, puru chaburu tairang. Paira pohuno tairang, puru chaburu tairang. Paira pohuno tairang. Bedera, nama na afeta humpura na desplazamiento que cuba buru na gamae. Da si bedera perde dana, da impera la jabi usida. Da impera bedera turu, perde ba yo chen dana ka, munda chen dana bubarana mahala de yo. Porque sin el idioma no somos nadie. O sea, aunque llevemos el rasgo indígena, sin el idioma no somos nadie. El proceso de aculturación en algunas comunidades en Beira ha ocasionado enormes variaciones de tipo lingüístico. Es así como las comunidades que llegan a territorios desconocidos a causa del desplazamiento forzado incorporan muy poco el español a su lenguaje, mientras que aquellas familias que habitan cerca a las cabeceras municipales han incorporado casi en su totalidad el castellano, olvidando en gran parte su lengua nativa. Me encuentro con el señor José Miguel Suárez, él es indígena Zenú, fundador y agricultor del resguardo Las Palmas.
Don José, ¿qué han hecho para recuperar la lengua? Ya la lengua de nosotros los indígenas ya está... Como indígena Zenú ya está muy avanzada. ¿Por qué le digo que es muy avanzada? Porque yo recuerdo que en el año 1960 yo fui al colegio Madre Laura en Cerro Vidales. Ella me, la monjita, pues, esa monjita me rechazaba mucho que yo no tenía que hablar así. Entonces, esa monjita me regañaba y me ponía una penitencia. Porque la lengua del ser humano es la lengua que yo estoy hablando ahora, el español. O sea que usted en esa época hablaba la lengua materna. Todos los abuelos hablaban su lengua materna. Y todavía dentro del resguardo indígena Zenú, existe la lengua materna. Existe la lengua materna. Lo que se ha venido ya discriminando la lengua es la política. La política. El blanco coge al indio, lo mete allá y ya lo viste bonito. Ya tú no vas a ser indio, habla bien el español. A mí yo me siento avergüenzado por esta lengua materna que de español habla yo así. Pero yo agradezco las capacitaciones que han dado los otros compañeros indígenas, como usted en Veracatío, los compañeros de tu papá, hemos estado hablando. Y la decisión mía es luchar por nuestro derecho propio como indígena, como indígena. Aunque hable mi lengua española, pero yo soy indígena Zenú. Los niños y niñas se apropian de la lengua a través de los diálogos, juegos y canciones con los adultos. Es así como estos pequeños van construyendo su historia y serán quienes se encarguen de mantener vivas las raíces de nuestra identidad en Vera. La familia, los maestros y los sabios de las comunidades deben contribuir, como lo han hecho tradicionalmente, al uso y enriquecimiento de nuestra lengua materna. Desde sus primeros años de vida, el Embera aprende la lengua materna y una vez adquirido cierto dominio de esta, inicia el proceso de conocimiento del entorno en el cual juegan un papel fundamental los padres y los mayores de la comunidad. La lengua, más que un sistema de signos, es el patrimonio cultural de un pueblo que tiene una historia, una identidad y unas costumbres propias. Es la que nos diferencia como nación, y si no la conservamos estaremos cada vez más cerca de perder la capacidad de interpretar nuestro mundo en vera.